En esta crisis mundial sin precedentes, la industria económica del turismo es una de las más afectadas, un sector que da trabajo a más de 36.000 personas en Guipúzcoa y tiene un impacto de hasta el 7,6 sobre el PIB. Por todo ello, Guipúzcoa pone en marcha un plan para la reactivación del turismo, un plan coordinado y potente dirigido a mitigar y reactivar el sector turístico, que cuenta con un presupuesto total de 2.400.000 euros dirigidos a generar economía y empleo. El programa se divide en tres ejes: proteger, preparar y promocionar. La primera fase, proteger, dispone de 900.000 euros para reforzar la supervivencia de las empresas y el empleo. Esta fase se llevará a cabo hasta finales de mayo. En la segunda fase, preparar, se destinarán 400.000 euros para afrontar esta nueva realidad con las máximas garantías. Todo ello a desarrollar desde mayo hasta final de año. La tercera fase, promocionar, cuenta con 1.100.000 euros para revitalizar el sector turístico y sensibilizar a la población sobre la importancia de consumir recursos locales. Comenzará en mayo y se desarrollará hasta 2021. En resumen, un plan que demuestra una apuesta rotunda de Guipúzcoa por superar esta crisis juntos y reactivar lo antes posible el sector turístico. Elkarlanean gara indartsu, aurrera egingo dugu.